La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Thank you.
La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención. En primer lugar, saludo muy atentamente y agradezco la presencia del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Asimismo, doy la bienvenida al doctor Miguel Malo, asesor en enfermedades crónicas no transmisibles de la representación en México de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. De igual manera, saludo con mucho gusto al doctor Gadi Sabiki Sirot. Él es el comisionado nacional contra las adicciones. A continuación, saludo muy atentamente también a la doctora Evalinda Barrón, directora de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco. Agradezco la presencia también del doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica. Y finalmente, doy también la bienvenida y agradezco la presencia de nuestro amigo el doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Bueno, pues antes de dar desahogo a la agenda que el día de hoy nos convoca, como acordado, vamos a recibir las indicaciones sobre el protocolo de seguridad por parte de nuestros compañeros y compañeras de Protección Civil. Adelante, por favor. Área de estacionamiento. En caso de sonar las alarmas o existir alguna señal de emergencia, se recomienda guardar la calma y esperar indicaciones de los brigadistas, quienes informarán si es necesario desalojar el recinto. Recuerde, no corra, no grite, no empuje y no hable por celular. Apoyemos la cultura de la Protección Civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Protección Civil que nos han brindado información muy importante en materia de seguridad. Quiero aprovechar también para saludar muy atentamente al doctor Eduardo Jaramillo Navarrete. Él es director general para Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Como primer punto de nuestra agenda del día de hoy, me permito dar la palabra a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, para que nos dirija unas palabras, por favor. Muchísimas gracias.
Saludo y agradezco a las y los aquí presentes. En especial al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por brindarnos el apoyo para el uso de este recinto y facilitar la organización de esta ceremonia oficial de conmemoración del Día Sin Tabaco. Que este año lleva por lema Comprométete a dejar de fumar. Saludo también al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, encargado de la reestructura del sistema de salud mental y adicciones en el país, y al doctor Gadi Sabiki Sirot, comisionado nacional contra las adicciones y gran amigo. De igual manera, me permito darles la bienvenida al doctor Miguel Malo, asesor de enfermedades crónicas de la OMS-OPS, al doctor Jorge Salas Hernández, director del INER, y al doctor Eduardo Jaramillo, director general para las Naciones Unidas en México. Y por supuesto a los representantes del Banco de México, los laboratorios Psicofarma, Neolfarma, Alfarma, a mis compañeros del sector salud y al ISSSTE, que se suman a la declaración de sus instalaciones como espacios 100% libres de humo de tabaco. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación, a los que nos están viendo desde sus hogares y lugares de trabajo. En 1987, la Asamblea Mundial de la Salud instituyó el 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco, con el objetivo de poner en relieve las graves consecuencias del tabaquismo, sus particularidades y las estrategias de su industria para obstaculizar las políticas de control, pero también para reflexionar sobre las acciones que la sociedad en su conjunto puede y debe hacer para reivindicar el derecho a la salud y a una vida sana y libre. En este sentido, México se suma a la conmemoración con el firme compromiso de hacer llegar las estrategias de control de tabaco a la población, a través de los servicios especializados de cesación tabáquica, desde la Secretaría de Salud, que se encuentran a su disposición, así como alternativas eficaces y seguras para dejar de fumar. Hoy en día, ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, la conmemoración de este día debe resaltar un mensaje importante para la sociedad, puesto que se ha demostrado que los fumadores tendrían una mayor susceptibilidad de infectarse o de padecer la enfermedad con mayor severidad, al grado que se considera que dejar de fumar podría convertirse en una medida importante para defenderse mejor ante el virus. El tiempo para dejar de fumar es ahora. A raíz de la pandemia que nos aqueja en el mundo, se encuentra absorto ante los más de 3.5 millones de muertos que ha generado la COVID-19. Pero no debemos perder de vista la otra pandemia, la pandemia del tabaquismo, responsable de más de 8 millones de muertes anuales en el mundo, lo que representa el fallecimiento de una persona cada 4 segundos. Además del aumento del uso de los llamados vapeadores, cigarros electrónicos y sistemas electrónicos de administración de nicotina. Se ha popularizado entre los jóvenes y constituye un riesgo para su salud y para las personas que están expuestas a sus emisiones. Además, podría perpetuar la adicción a la nicotina. En México, de acuerdo con la información del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Enfermedades Respiratorias Virales de la Dirección General de Epidemiología, con corte al 25 de mayo del 2021, del total de los 6.965.015 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral observados, más de 500.000, el 8%, cuenta con antecedente de tabaquismo. Y aquellos, los 2.399.790 casos que fueron confirmados por el sistema, 175.000, es decir, el 7.3%, cuenta con un antecedente de tabaquismo. Existe evidencia de que la evolución de la enfermedad puede ser peor en las personas que consumen tabaco, así como en aquellas personas que sufren algunas enfermedades transmisibles, y sabemos que el tabaco es un factor de riesgo para ellas. El tabaco empobrece a las familias y tiene un efecto devastador en el medio ambiente. Los suelos se deterioran, el uso excesivo de pesticidas y colillas de cigarrillos que contienen plásticos y que filtran sustancias químicas y tóxicas en los ríos y lagos es algo que debe de preocuparnos. Existe una prioridad en la prevención de consumo de sustancias psicoactivas a través de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, coordinada desde la Secretaría de Salud, cuyo corazón es que las políticas públicas sobre salud mental, incluyendo la prevención y atención al tabaquismo, llegue a quien más lo necesita. En ese sentido, la Secretaría de Salud, a través de la futura Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Oficina para el Control de Tabaco, seguirá impulsando la aplicación del convenio marco de la OMS para el control de tabaco, recordando que el mercado no sustituye al Estado y que el derecho a la salud es primordial. No dejaremos a nadie atrás, no dejaremos a nadie afuera. Juntos por la paz. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la doctora Evalinda Barrón, directora de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, y pedimos ahora muy atentamente al doctor Miguel Malo que nos brinde su mensaje a nombre de la representación en México de la OPS-OMS. Adelante, doctor Malo. Gracias. Buenos días a todos, doctor López-Gatell, doctor Zabicki, doctor Juan Manuel. Un gusto estar con ustedes aquí. Como ya se mencionó, desde 1987, el Día Mundial Sin Tabaco fue lanzado por la Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, hoy, 34 años después, a pesar de los avances y progresos en el control de tabaco, el tabaquismo no ha dejado de ser una epidemia global de efectos letales. Y el 31 de mayo sigue siendo muy importante para ratificar ante las sociedades, ante los organismos, ante los gobiernos, que hay necesidad de seguir teniendo mucho cuidado con esta pandemia, que como ya se ha dicho aquí, mata a más de 8 millones de personas en el mundo anualmente. Y además las evidencias nos han mostrado que entre los fumadores el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 se incrementa en 40-50%. Precisamente por ello la pandemia ha llevado a millones de consumidores de tabaco a manifestar que quieren dejarlo, a pesar de que dejarlo puede ser todo un desafío en este contexto de estrés social y económico derivado de la propia pandemia. Alrededor de 780 millones de personas en todo el mundo dicen que quieren dejar el tabaco, pero solo el 30% de ellas tienen acceso a las herramientas que pueden ayudarlas a hacer. Con estas consideraciones, el tema del Día Mundial del Tabaco este año, Comprométete a dejar el tabaco, forma parte de una campaña de la OMS cuyo objetivo es ayudar al menos a 100 millones de personas a dejar de fumar en el mundo. En esta campaña, la OMS insta a los países que tengan acceso a servicios de consejo breve, líneas de atención telefónica gratuita sobre el tema, servicios por vía digital y telefonía móvil, tratamientos de sustitución con nicotina y otros medios de probada eficacia para ayudar a la gente a dejar de fumar. Hoy podemos hacer que muchos más logren y alcancen su objetivo, que abandonen el consumo de tabaco, alarguen su esperanza de vida, mejoren la calidad de su salud e incluso la salud de quienes les rodean. Asimismo, la campaña busca ayudar a crear entornos más saludables que sean propicios para dejar de fumar, al abogar por políticas sólidas para la cesación al tabaco, aumentar el acceso a los servicios de cesación, crear conciencia sobre las tácticas de la industria tabacalera y empoderar a los consumidores de tabaco para que tengan éxito en su intento por dejar de fumar. En este sentido y en el marco del fortalecimiento de los servicios de cesación de tabaco, CONADIC, con nuestra cooperación, está implementando el programa de cesación tabáquica durante la pandemia COVID-19. Se trata de un programa nacional en el contexto de la pandemia que promueve la cesación tabáquica a distancia a través de la atención y seguimiento de consumidores de tabaco mediante el Centro Especializado en la Orientación y Atención Remota de Adicciones, Línea de la Vida. Esto ha implicado el despliegue de una campaña de difusión en redes sociales para proponer el abandono del consumo de tabaco con énfasis en los daños concomitantes por la pandemia de COVID-19. Esta campaña se despliega en el marco de las acciones recomendadas por la OMS, pero consideramos, doctor Zabicki, que ha sido acertada la incorporación de CONADIC, que en CONADIC ha hecho en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, como ya le mencionó la doctora Evalinda, permitiendo con este programa hacia la sostenibilidad la expansión del componente de cesación de tabáquica en la línea de la vida. Este Día Mundial Sin Tabaco también se da en un marco de contexto especial para toda la población mexicana. El 28 de abril, como ustedes conocen, las y los diputados aprobaron reformas a la Ley General de Control de Tabaco que permitirán espacios 100% libres de humo y la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de tabaco, en línea con el Convenio Marco de Control de Tabaco de la OMS. Ambas políticas son medidas fundamentales para abordaje efectivo de control de tabaco. Estas reformas que propone el proyecto de ley están sumamente relacionadas con la cesación, dado que es más simple para las personas poder cesar el consumo de tabaco si el ambiente que los rodea es 100% libre de humo y no tiene propaganda
sobre tabaco. Estas medidas son fundamentales para crear condiciones propicias para dejar de fumar. Hay una complementación entre estas políticas y por ello es sumamente importante lo que está sucediendo en México, que este tipo de reformas sean de carácter integral. Esta reforma legal, y ahí le hay que dejar, si ustedes me permiten coloquialmente, la pelotita en la cancha del Senado, ¿no? Le toca al Senado ahora aprobar lo que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y permitirá contribuir y abatir la pandemia del tabaquismo y mitigar la del COVID-19, pues contribuirá significativamente a reducir muertes de enfermedades como cáncer, cardíacas y pulmonares en millones de personas en México. Agradecemos, doctor López-Gatell, la invitación acá y desde esta tribuna exhortar nuevamente a toda la población que consume tabaco o que tiene algún familiar que fuma a que dejen con ese paso decisivo. Que tengan presente que los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos. 20 minutos disminuye la frecuencia cardíaca, en 12 horas las concentraciones de monóxido de carbono en sangre vuelven a la normalidad. Entre la segunda semana y los 3 meses, la circulación y la función pulmonar mejora. Así que para empezar a recuperar su salud y mejorar su esperanza de vida, recuerde que siempre el mejor momento para dejar de fumar es hoy. Y en México la población cuenta con una ayuda fundamental. Hablen a la línea de la vida, en donde obtendrán esa ayuda que buscan para poder dejar de fumar. Se puede dejar de fumar ya. Muchas gracias. Muchas gracias por el importante mensaje que nos brinda la OPS-OMS sobre esta estrategia de cesación y ayuda para dejar de fumar, así como estas perspectivas en el fortalecimiento del marco normativo en México para el cumplimiento del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. A continuación, le pido muy respetuosamente al doctor Gadi Sabiki Sirot que haga uso de la palabra para brindar un mensaje a nombre de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Gracias. Muy buenos días, amigas, amigos, todos. Es un gusto tenerles aquí en la Secretaría de Salud, especialmente un agradecimiento al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y próximamente de la Subsecretaría de Salud Pública. Al doctor Miguel Malo, gran amigo de la Comisión, de la futura Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Al doctor Juan Manuel Quijada, por supuesto, el líder del proyecto y actualmente el director general de los servicios de atención psiquiátrica. A la doctora Evalinda Barrón, que es la flamante y bienvenida directora de la Oficina de Tabaco dentro de la CONADIC, y todo el equipo de tabaco que nos acompaña aquí también, no los mencionaré, pero todas y cada uno de ustedes han hecho posible estos grandes avances. Al doctor Jorge Salas, por supuesto, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. A la doctora Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Mexicano de Salud Mental, y a la maestra Diana Tejadilla también, y por supuesto al doctor Jorge Julio González Olvera, director general, quien ha traído a la CONADIC una gran dosis de ciencia, de bondad y de ideas de investigación. Bueno, pues estamos reunidos una vez más para este objetivo. Es importante para nosotros, importante para todos los mexicanos, para la Secretaría de Salud, tratando de no redundar, de no volver a mencionar lo que ya se ha dicho, bien dicho el día de hoy, pues sí, diría que el tabaquismo es la enfermedad que más muertes prevenibles causa en el mundo por mucho. Es el único producto que se vende lícitamente en el mercado, que si lo usamos exactamente como nos dice el fabricante, mata a 1 de 2 usuarios. El fabricante dice, lo coloca usted en la boca, lo prende y lo aspira. Quienes hacen eso morirán 1 de cada 2 por causas directamente relacionadas al tabaco, igual que los otros 65,000 mexicanos que anualmente pierden la vida por causas directamente relacionadas con el tabaquismo, sin contar el resto de la carga de mortalidad que impacta de otras maneras, ¿no? Por otra parte, quiero decir que llevamos como 100 años de estar estudiando el tabaco, un poco menos, y sabíamos que tenía esta impresionante carga de mortalidad, pero lo que nunca habíamos visto era pacientes que murieran fulminantemente por consumo de nicotina. El día de hoy ya los tenemos. Justo antes del inicio de esta pandemia, vimos en Estados Unidos, en Europa, en México incluso, un grupo de pacientes que murieron, gente joven, previamente sana, a los cuales les aparecieron unas inclusiones lipídicas en los macrófagos
y generaron una neumonía que los mató. Esto no sucedía antes. Y estas muertes directamente relacionadas ipso facto por el tabaco tienen que ver con cómo la tecnología, cuando se involucra en el mundo de las sustancias, tiende a empeorar las cosas. Quiero comentar que en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en México, la muerte por tabaquismo es el primer diferenciador entre muertes de cuello blanco y de cuello azul. ¿Quiénes mueren por el tabaco? Las partes de nuestra población que no han recibido la atención y la educación correcta, que no tienen la capacidad para buscar un tratamiento cuando ya tienen una dependencia. Es muy importante, como ustedes lo saben, para nuestro gobierno, el borrar por completo estas diferencias y que todos y todas puedan hacer, ser sujetos a una labor preventiva y a un tratamiento si es que ese es el caso. Una vez más nos encontramos frente a una situación en donde el tabaco no es nada más el mensaje, también es el mensajero, porque en esta reunión que estamos haciendo ahorita, lo relevante que es para el país, pues estamos diciéndole a toda nuestra población que la ciencia va por encima del mito y de los rumores. Tenemos evidencias para respaldar lo negativo y lo mortal que es el tabaco. Tenemos la misión de proteger a la salud mental, a la salud física y a la salud mental por encima de cualquier interés económico y cualquier otra componenda. Estamos convirtiéndonos o nos hemos convertido en un gobierno que se apropia de las facultades y obligaciones de regular este mercado y de salvaguardar la salud de todos los mexicanos. Y en ese sentido, una vez más, quiero aplaudir el enorme esfuerzo que está haciendo la doctora Eva Linda junto con su equipo para transformar una oficina de tabaco que ya era muy efectiva y el día de hoy se está volviendo más efectiva aún. Es importante comentar que con este tipo de esquemas en donde toda la población está en la mira, efectivamente nadie queda fuera, nadie queda atrás y mejor aún, como con la vacuna del COVID, nadie se mete hasta adelante. Creo que es muy importante hacer ver que lo que estamos haciendo con el tabaco ahorita se alinea perfectamente con la visión preventiva y de la atención a la salud pública que tanto acariciamos y que tanto tiempo soñábamos y que el día de hoy se está cristalizando. Quiero decir también que la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones es una de las campañas más grandes a nivel mundial que se hayan hecho en la historia y es un gran acierto y una gran responsabilidad el sumar ahí también lo que tiene que ver con el tabaco. También, como decía el doctor Malo, nos sentimos muy honrados de ser escuchados y de ser consultados constantemente por el legislativo y por distintos autores de leyes y de normas en el país para poder reforzar con aspectos técnicos y científicos nuestra actitud en contra del tabaco. Entonces, compañeras y compañeros, hacemos desde aquí un llamado a aquellos que desean poner un alto al consumo de nicotina, que sepan que pueden lograrlo si se comprometen y que cuentan con el apoyo de los servicios de atención de la CONADIC, que como se ha referido ya, es una de las redes de ayuda para dejar de fumar más importantes en América Latina y en todo el mundo. Quiero decir también, y el doctor Jaramillo no me dejará mentir, que en el concierto de las naciones, la voz mexicana con respecto a estos temas se escucha fuerte y es atendida. Somos líderes de proyecto habitualmente en el convenio marco para el control del tabaco que estamos retomando ahorita con mucha fuerza esa iniciativa. Señores y señoras, lo decimos fuerte y claro, los intereses de la industria tabacalera y los intereses de salud pública de este gobierno son totalmente contrarios e irreconciliables. El tabaco es un claro ejemplo de un producto altamente adictivo que, si bien se trata de un producto legal, es también un producto letal. Por tanto, el mejor momento para dejar de fumar es ahora. Quienes abandonan, triunfan. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gadi Sabiki Sirot con el mensaje de la CONADIC. A continuación vamos a dar pie a la entrega de reconocimientos de espacios libres de humo de tabaco, los cuales se estarán reconociendo el día de hoy a diferentes edificios, diferentes instituciones y diferentes empresas que en este día reciben esta distinción como un espacio 100% libre de humo. En primer lugar, se entrega reconocimiento al edificio de la Secretaría de Salud,
a manos del doctor Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien hace entrega al doctor Gadi Sabiki de ese reconocimiento al edificio de la Secretaría de Salud en Lieja. Enhorabuena. A continuación, es ahora el doctor Gadi Sabiki Sirot, quien entrega al representante del Banco de México este reconocimiento que lo acredita como espacio 100% libre de humo de tabaco. Recibe el reconocimiento la doctora María Luisa Orduño a nombre del Banco de México. Enhorabuena. Ahora le pido muy atentamente al doctor Juan Manuel Quijada que haga entrega del reconocimiento correspondiente al representante o la representante del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, doctora Caterina Anza Pereira. Muchísimas felicidades. Le pido ahora a la doctora Evalinda Barrón que haga entrega del reconocimiento correspondiente al representante de los laboratorios Psicofarma, quienes el día de hoy se están adquiriendo este reconocimiento como espacio 100% libre de humo de tabaco. El doctor Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entrega el reconocimiento a Laboratorios Neofarma, quien a partir de hoy reciben esta distinción como un edificio 100% libre de humo de tabaco. Muchísimas felicidades. Enhorabuena. Y finalmente le pido al doctor Miguel Malo, asesor internacional de la OPS-OMS, que haga entrega del reconocimiento correspondiente a Laboratorios Anafarma, quien el día de hoy reciben esta distinción de esta misma forma, como un edificio 100% libre de humo de tabaco. Muchas gracias y felicidades a los galardonados. Para continuar y concluir con nuestro evento conmemorativo del Día Mundial Sin Tabaco, escucharemos ahora el mensaje del doctor Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y allá quienes nos verán en la transmisión. Quisiera retomar sobre palabras que ya han dicho quienes me antecedieron, en particular la doctora Barrón, el doctor Malo y el doctor Gadi Sabiki, que han enmarcado la conmemoración de este importante día como un esfuerzo global por eliminar uno de los más grandes y peligrosos agentes destructores de la salud y de la vida, que es el tabaco. Considero que es muy importante, a pesar de que esto se vuelve una actividad ya rutinaria año con año, no caer en una situación de normalización o de aceptación, de que sigamos viendo vidas perdidas, vidas destruidas por las innumerables enfermedades y daños que causan, patrimonios perdidos por el gasto que implica el responder ante esas enfermedades, tanto como el gasto que implica el pagar a este maligno agente, y que parezca, como habitual, parte del paisaje tener al tabaco dentro de la sociedad. Es notorio que el consumo de tabaco en todas sus formas, anteriormente era predominante el tabaco en combustión, y progresivamente y a lo largo de los últimos
aproximadamente una década y media, ha habido una rápida transición a formas alternativas o suplementarias de consumo de tabaco, como son los dispositivos electrónicos, los sistemas electrónicos de administración de nicotina, vapeadores, cigarrillos electrónicos, etc. Pero sigue siendo el mismo agente destructor de salud y destructor de la vida, erosionador del medio ambiente y destructor de las sociedades. Es, sin duda alguna, un enemigo de la sociedad y de la humanidad. Así de simple, así de claro. Lo paradójico es que la trampa histórica que implica el haber transferido conocimientos ancestrales de algunas culturas hacia un producto que después se volvió de enorme capacidad económica y de potencial de proliferación industrial, nos dejó a la humanidad retenidos, secuestrados en la normalización del consumo de este producto. Y hoy sigue siendo posible que en prácticamente todos los países del mundo esta droga, este elemento tóxico, sea legal, como ya señalaba el doctor Sabiki, y que lo aceptemos como parte de las exposiciones ambientales que tenemos. Pero efectivamente, si lo viéramos con una perspectiva diferente, con una perspectiva renovada, como lo verían en la metáfora que usó el doctor Sabiki, extraterrestres que vinieran a la Tierra, sería evidente, grotescamente evidente, lo absurdo que resulta consumir un producto que solo hace daño y no causa beneficio alguno. Desde hace muchos años ha quedado muy claro, con base en extensa, consistente y profunda evidencia científica, que no existe dosis saludable de tabaco. Consumir tabaco es indiscutible e irremediablemente tóxico, dañino, perjudicial para la salud. No hay dosis benéfica. No existe efecto positivo alguno para la salud, para la vida, para la convivencia social de consumir tabaco. El tabaco es solamente dañino. Pero es muy benéfico, obviamente, para la muy poderosa industria del tabaco. Y por eso quisiera referir un par de cosas hoy en este Día Mundial de la lucha contra el tabaco de 2021. La industria del tabaco tiene múltiples caras y casi irremediablemente es un impulsor de su propio beneficio a costa de la salud y de la vida de las personas, a costa de la erosión de los medios ambientes, a costa de la estabilidad de los países. Es decir, es siempre un enemigo también en sí mismo. Y lo que es impresionante es cómo en las múltiples caras que tiene la industria de tabaco se permuta para hacer parecer como un benefactor, como un auxiliador de las sociedades, como un creador de empleos, como un promotor de conciliación o de integración de la sociedad. No lo es. Y el enemigo detrás, cuando decimos el tabaco, es la industria del tabaco, es el grupo o grupos empresariales globales y sus representaciones regionales o nacionales que mantienen activo este producto dañino a costa del bienestar de todos los demás. Una de las múltiples caras que tiene es el infiltrarse en las organizaciones públicas, en los poderes de los estados nacionales, en los poderes de la Unión, en el caso de la configuración en México. Se infiltra de manera hipócrita, de manera subrepticia, y se aparece oportuna u oportunistamente cuando va a haber acción normativa, acción regulatoria, acción legislativa. México fue uno de los primeros países entusiastas y también signatarios del Convenio Marco para el Control de Tabaco, y fue uno de los primeros países que legisló y promulgó una ley general para el control de tabaco. Fue uno de los primeros países que dio muestras claras de voluntad de hacer cumplir esta ley y su reglamento
en los distintos contextos y entornos en donde el tabaco estaba establecido. Quizá también fue uno de los primeros países que concitó la atención de múltiples actores sociales, no solamente la sociedad en general, sino organizaciones civiles, íntegras y libres de conflicto de interés, para luchar por la misma causa. Y se lograron progresos, se lograron hacer modificaciones estructurales en los ambientes de los servicios de uso público para lograr el acceso a espacios todavía en ese momento no 100% libres de tabaco o de humo de tabaco, pero al menos era un inicio. Desafortunadamente, muy pronto, en la misma administración donde se lograron estos progresos, se empezó a deteriorar esa capacidad y se empezó a instaurar una complicidad sistemática con la industria del tabaco, que persiste hasta nuestros días. De modo que el esfuerzo que hacen las distintas organizaciones públicas, algunas privadas, desde luego las instituciones, no solo de salud, por impulsar la liberación absoluta de este producto tóxico, siempre tiene un embate monumental, masivo, por parte de la industria del tabaco. Y esto lo acabamos de experimentar, y por eso hoy lo quiero pronunciar, hoy, 31 de mayo de 2021. Durante meses estuvimos trabajando con el Poder Legislativo, específicamente con la Cámara de Diputados, para tener una reforma a la Ley General de Control de Tabaco que nos pusiera tan solo al día, tan solo al día, ya no, digamos, intentar ir más allá, tan solo al día con respecto a los compromisos que implica el haber sido un Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud, signatario del Convenio Marco para el Control de Tabaco. Ponernos al día de los múltiples pendientes que se fueron dejando durante la segunda parte de la administración 2006-2012 y durante toda, absolutamente toda la administración 2012-2018. Y esos pendientes son elementos simples, de obvia resolución, que podrían hacer que en México se tuviera un ambiente un poco más saludable en lo que respecta al tabaco. Pero también quisimos ir más allá y actualizar con respecto a lo que hoy se conoce del embate, el poderoso embate de la industria tabacalera, por intentar sustituir sus productos básicos, los cigarrillos, los puros, las pipas, como elementos de combustión de tabaco, por los nuevos dispositivos, los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que la propia industria viene preparando desde finales de los años 60 del siglo pasado, con el potencial de ser quienes reemplacen o los objetos que reemplacen, en forma quizá absoluta, el tabaco en combustión. La industria lo sabe, se le está acabando el mercado del tabaco en combustión, y la industria lo que quiere es reemplazarlo por una nueva generación de productos que les permita reclutar o incorporar o embaucar a las juventudes desde temprana edad, desde la niñez, para que se vuelvan en los futuros consumidores masivos del tabaco. Cuando intentamos hacer esta acción legislativa, apoyando desde el punto de vista técnico y científico a la soberanía del poder legislativo en México, empezamos a detectar múltiples indicios de penetración de la industria del tabaco, sus múltiples caras, sus cabilderos en el poder legislativo. Diputadas y diputados que de inicio habían expresado posturas en favor de estos avances empezaron a caer uno a uno cuando habían sido tocados de alguna manera por las redes de persuasión de la industria del tabaco. También lo hemos visto, no olvidar que desde febrero de 2019 a tempranos inicios de esta administración, el presidente López Obrador estableció un decreto emergente de prohibición de la importación de los sistemas electrónicos de administración de tabaco ante la alerta que se había generado inicialmente en Estados Unidos por el brote de
enfermedad pulmonar aguda asociada a los vapeadores, misma que también fue corroborada en México por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y aquí le agradecemos, como siempre, al doctor Jorge Salas, líder de este instituto, por la oportuna documentación clínica y científica de estos casos en México y la emisión inmediata de la alerta clínica correspondiente, que fue además secundada por una alerta del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y esto precipitó la emisión de este decreto. A lo largo de estos meses, desde entonces, hemos tenido una enorme dificultad de hacer cumplir ese decreto, porque en los distintos puntos de regulación, incluyendo las aduanas, hemos visto cómo la industria del tabaco se entromete para hacer que se salten las regulaciones. Y vemos los productos electrónicos de consumo del tabaco, los dispositivos, en puestos de venta en diversos centros comerciales a plena luz del día. Ha proliferado la penetración de esta industria. Hoy tenemos anuncios espectaculares de las compañías de tabaco internacionales que siempre han encontrado la manera de corromper la acción de los estados soberanos. Corromper, sí, así corromper la acción de los estados soberanos. Y hoy esta industria sigue empujando una agenda, como siempre, confusa o propiciadora de confusión, con la idea falsa de que los sistemas electrónicos son un mecanismo de reducción de daños para aquellas personas que están buscando cesar el consumo de tabaco. Entonces, considero que es indispensable que no perdamos claridad sobre esta industria siempre maligna, siempre tóxica, siempre dañina, a través de su empeño de posicionar los productos del tabaco en la sociedad. Esperamos, y esto es lo que viene en la siguiente periodo de sesiones del Poder Legislativo en México, que el Senado de la República tome la minuta correspondiente de lo que en su momento fue aprobado en la Cámara de Diputados, en el periodo legislativo recién concluido, y que al menos pase ya como una nueva reforma, como una ley, como una reforma a la Ley General de Control de Tabaco, los dos elementos que pasaron por mayoría en la Cámara de Diputados. La establecimiento de las condiciones para que los espacios sean 100% libres de humo de tabaco, y también que cese por completo la promoción y patrocinio de los productos del tabaco. Pero necesitamos todos y todas hacer nuestra parte. Con esto concluyo. En la medida en que las organizaciones, tanto de gobierno como las privadas, que empiecen a comprometerse con esta agenda de eliminación de tabaco, vamos a ir logrando avanzar en la generación de los consensos nacionales de que no queremos tener tabaco, de que queremos tener espacios 100% libres de tabaco. Felicito a las tres organizaciones públicas y las organizaciones privadas que hoy reciben este reconocimiento por haber incorporado, dado un paso en esta dirección. Nos falta bastante por hacer, otros elementos que no se lograron por la acción de estos elementos de cabildeo y persuasión incluyen el lograr tener paquetes de tabaco completamente neutros, es decir, libres de propaganda, libres de mecanismos de publicidad en los propios paquetes distintos cigarrillos y demás elementos. Pero también necesitamos seguir enfatizando que la nueva expresión del mismo enemigo de la salud y de la vida son los sistemas electrónicos de administración de tabaco. Y ese es el nuevo frente que vemos que están queriendo sabotear cualquier avance en la materia. Entonces hay que tener mucho cuidado y espero que sigamos todos avanzando en esta medida. Muchas gracias y celebremos un día más, de un año más, con la conciencia de que el tabaco debe ser eliminado de la humanidad. Gracias.
Agradecemos el puntual mensaje y posicionamiento del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y también de los demás funcionarios que esta mañana han hecho uso de la palabra. Del mismo modo, reiteramos nuestra enhorabuena a las instituciones que el día de hoy se han sumado a garantizar sus espacios de trabajo como 100% libres de humo de tabaco. Y sin mayor preámbulo, con esto vamos a dar por concluido este evento de conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco 2021, y les reiteramos a todas y a todos, tanto quienes se encuentran en esta sala como quienes nos acompañaron a través de nuestras plataformas, nuestro más cumplido reconocimiento y agradecimiento por acompañarnos y honrarnos esta mañana con la gracia de su atención. Como bien se ha dicho, mantenerse libre de humo de tabaco y emisiones nunca había sido más importante que ahora. Sin tabaco siempre es mejor. Quienes lo dejan, ganan. Muy buenos días y muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14, 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era pues muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no? Para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo fue que me di cuenta que pues toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente en noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa, pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. Y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.